A ver, vivo. Ahí está. Ya, tu PX, ¿cómo queda descompuesto? O tu vector P, ¿cómo queda descompuesto? Se descompone en PX y PY, ¿cierto? Ya, ¿cuánto vale PX y cuánto vale PY? En función de PX. Fíjate acá en el triángulo. Tengo un ángulo, tengo un triángulo rectángulo. ¿Cuál es el cateto opuesto? La función que me involucra el cateto opuesto y la hipotenusa. Cero. Ya, entonces yo digo, el seno del ángulo va a ser igual a cateto opuesto, que sería, bien, partido por la hipotenusa, que en este caso sería, bien. Y si lo quiero despejar, me queda el módulo de P, porque este pasa para allá multiplicando, por el seno del ángulo, va a ser igual a PX. Súper bien. Ahora, ¿cuál es el cateto que me involucra? O sea, ¿cuál es la función trigonométrica que me involucra? Cateto adyacente con la hipotenusa. Coseno, ¿cierto? Entonces me quería al final. Acá. Igual a qué. Sí. Bien. Entonces, cuando. Ya está súper bien esta parte. Voy a borrar todo menos esto. Entonces, cuando hacemos una vez que hacemos el DCL, hacemos nuestras ecuaciones, ¿cierto? Entonces, para la suma de esfuerzos para el eje X, por ejemplo, eje X, sería. ¿El objeto se está moviendo en X? Ya, entonces sería. En el sentido del movimiento son los positivos, en el sentido contrario al movimiento son los negativos. Sentido contrario al movimiento es la fuerza de roce, ¿cierto? Y esto es negativo porque va en contra del movimiento. Y la otra fuerza es la fuerza peso. Pero ¿cuál de las dos? ¿Cuál fuerza peso? La que descompusimos en el eje de la X, ¿cierto? ¿Cuál sería? Esta de acá. Se pone peso por seno del ángulo. Listo. Eso va a ser igual a la aceleración en X por la masa del objeto. Y en eje de la Y tenemos hacia arriba. ¿Cuál es esta de acá? ¿Esta fuerza que va acá? La fuerza normal menos la componente en I del peso. ¿Cuál sería? Esta de acá. Y como no se mueve en el eje de las Y, esto es cero. Ya voy a borrar. ¿Copiaste? Bueno, después te voy a subirlo a la clase a YouTube. Así que da lo mismo. Me gustaría que repasáramos descomposición de vectores, que creo que eso está súper débil. Ya, vamos a hacer distintos triángulos. Quiero que me los descomponga.
Ya, el vector B, descomponlo en la y el B, en C. Ahí sé. ¿Cómo sería? Quiero que descompongas el vector B. O sea, según el ángulo. Claro. El seno sería a partir de B. ¿Ya? Y el coseno sería C partido A, o sea, C partido B. Bien. Ya. Vamos a hacer otro ejercicio. Aquí está F. Esto es FX, esto es FI. Acá es distinto. Descompone el vector F. Con alfa, disculpa. El seno sería este partido de F partido de FI. este. Ya, y el coseno. X partido de Ya, bien. Entonces no te cuesta eso, lo que te cuesta es reconocer el ángulo. Ya, vamos de nuevo entonces con este ejercicio. Entonces lo primero que tienes que hacer es esta cosita de acá. ¿Dónde está el ejercicio? El ángulo. Esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿En cuál? En el 1, acá, ¿cierto? Ya. Entonces, acá se repite. Acá no, ¿cierto? Acá sí. Para que el X se parece mucho al. Ahí. Se repite ahí. Acá no. Ahí sí. Ahí no. Sí. Y ahí no. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahora, ¿dónde está tu vector que quieres descomponer? Piensa tú que este es el vector peso que quieres descomponer. ¿Dónde está? Acá, ¿cierto? Ya. ¿En qué sentido lo quieres descomponer? ¿En este de aquí y en este de acá? Sí. ¿Ok? Entonces te conviene decir que este de acá va a ser tu PD, si este es Y y este es X. Sí. Bien. Y este de acá sería tu PD. Y este de acá va a ser tu P. Bien. Y entonces tienes que trasladar uno de los dos vectores, tienes que trasladarlo para cerrar el triángulo. ¿Qué te conviene más, trasladar el PI o trasladar el PX? Pensando que tienes el ángulo acá. Este llevarlo acá. No, porque cuando lo hagas acá, aquí te va a quedar te va a quedar 90 menos alfa. Entonces bien, Tienes que diferente. cerrarlo, cerrar el ángulo, o atraparlo. Entonces PX lo pesca y tú lo llevas para acá. ¿Se entiende?
Y acá se forman dos, un ángulo recto y tienes tu triángulo, que va a ser de esta forma. ¿Te fijas que es la misma forma que está acá arriba? Sí. Entonces, dime. ¿Cuánto vale PX? El ángulo está arriba, ¿verdad? Exacto. O sea, el seno sería PX por P o P. ¿Ya? PX sería seno por P. Bien. ¿Y tu PI? Sería coseno por... Bien. ¿Viste? Lo hiciste súper bien. Entonces, cuando haces tu DCL, aquí tú pones el peso. Por acá tú pones tú. Ay, que no veo. Yo creo que se ha puesto. Sorry, sorry, sorry. Ahí tú pones el peso. Y acá tú pones tú. Bien. Acá pones tú. Acá hacia arriba, ¿cuál va? Imagínate que hay fuerza de roce. Y esto va cayendo, así. Entonces después de y hacia acá arriba, ¿qué es lo que va? No. Sería esto. Fuerza normal. Súper bien. Porque acuérdate que este es tu sistema de referencia. Entonces, en las ecuaciones, ¿cómo te quedan? En el eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje X. ¿Cómo te queda? La suma de fuerzas en el eje X. Este es tu eje X. No, este es tu eje Y. Y este es tu eje X. En el sentido del movimiento, si el objeto va cayendo. Entonces, ¿te queda? Súper bien. ¿Y en el eje Y? La fuerza normal, menos el peso, igual a cero. Bien. Está correcto. ¿Alguna duda? No. Es O pura sea, práctica. Es pura práctica. O sea, entonces una vez que yo trasladé el vector que tengo que trasladar y formé el triángulo, ahí recién puedo ver lo del coseno y lo del seno. Exacto. Exacto. Tú tienes, primero tienes que ver cuál es la geometría del problema. Si, por ejemplo, si fuera para el otro lado. Entonces tienes el vector que tú quieres descomponer y la geometría del problema. Entonces tú haces tu truquito. Y tengo que poner algún nombre a esto. Y te das cuenta que está acá, ¿cierto? Y este es el vector que tú quieres descomponer. Una vez que hace eso, tienes que ver cuáles son tus ejes de referencia, o sea, cuál es tu eje de coordenada. Y tú elegiste este porque este es el más cómodo. Entonces tienes que decir, este va a ser mi FI, y este va a ser mi, disculpa, disculpa, disculpa. Este es X y este es Y. Ahí sí.
Este va a ser mi FI y este va a ser mi FX. ¿Dónde tengo yo el ángulo? Me salto 1. ¿No es al revés? ¿Cómo? El FX. No, porque yo digo que este va a ser mi eje X. Bueno, tenéis razón, sí. Sí. Entonces, este sería tu X y este es un Y. Tienes razón. Entonces, pesco el ángulo y lo voy repitiendo. Y una vez que lo tengo acá, ¿qué lo quería yo? ¿Qué traslado? ¿FX o FI? Es que ¿Cómo? Buscar cerrar el ángulo, encerrarlo. El FX. Bien, entonces se traslada el FX. Y ahora recién tengo el ángulo. Este es P, este es, o sea, este es F o P, P de X y P de Y. Y tengo mi triángulo pitagórico. Ya yo puedo despejar. Me va a quedar que P de X va a ser igual a al seno de P, seno del ángulo por P, y P de Y va a ser igual a coseno del ángulo por P. Tienes que hacerlo un par de veces y después ya te va a salir de forma natural. ¿Alguna duda o consulta? No. ¿Cuándo seguimos? El sábado. El sábado. Okay. ¿Cómo tienes la prueba? 14. El martes. No, el 18. El martes.